niñas de Zipaquirá. Mi nombre es Karen Ahumada de la Fundación Mi Última Pulga y hoy les traigo 4 tips muy importantes para que todos tengamos en cuenta con nuestras mascotas. El tip número 1 y muy importante es siempre brindarles amor. Los animalitos son seres muy importantes para nosotros, para nuestra familia y para nuestro desarrollo como seres humanos. Es por eso que siempre debemos brindarle un trato amoroso, cariñoso y muy respetuoso. Si queremos jugar con ellos, que sea de la manera más adecuada. Por eso no debemos jugar bruscamente o maltratarlos o alzarlos de maneras inadecuadas. Si queremos consentirlos, podemos hacerles pequeñas caricias o masajes en sus paticas, en su barriguita, pero nunca jugar a alzarlos, a botarlos al techo, a jugar brusco con balones. Entonces eso los puede lastimar y puede llegar hasta causarles la muerte. Hay que entender que son criaturas muy vulnerables y que cualquier mal movimiento o cualquier mala fuerza puede llegar a lastimarlos. Bueno, el tip número 2 es que debemos educar muy adecuadamente a nuestros animalitos. De una buena educación depende cómo va a ser nuestra mascota. Por ejemplo, si criamos a un perro de manera inadecuada, puede llegar a ser un perro agresivo. O si criamos a un cachorro y lo consentimos todo el tiempo y no le estamos enseñando a hacer sus necesidades afuera o hacer sus necesidades a ciertas horas del día, vamos a tener un cachorro que todo el tiempo va a estar haciendo sus deposiciones dentro de la casa. Por eso es muy importante que la crianza vaya ligada al amor y a la educación. No debemos reprenderlos con artículos como palos de escoba, chanclas, la mano, cinturones. Nunca debemos causarles un daño, simplemente debemos reprenderlos, por ejemplo, con un pedacito de periódico envuelto. Esto no les va a generar daño, pero sí los va a asustar. Algo muy importante es nuestra expresión. Los animales entienden mucho el cambio de nuestra voz y el cambio de nuestra cara. Muchas veces podemos decirle simplemente no se hace, duro, y ellos van a entender para que no estemos castigándolos, pegándoles innecesariamente. Los animales no entienden cuando hacen un daño y en el momento no se les corrige. Si se les corrige horas después o se les pega horas después, ellos no van a entender por qué se les está maltratando. Es en el acto cuando hacen, digamos, una maldad, por decirlo así, o una travesura, que de pronto rompieron el papel higiénico, que rompieron un cuaderno, cosas así, se les corrige en el mismo momento y tiene que ser con nuestro cambio de voz y nuestro cambio de la cara. Ellos entienden mucho nuestros gestos para que no vayamos a la violencia con ellos y los maltratemos. Una buena educación es una buena tenencia y asimismo evitaremos futuros abandonos. El tip número 3 es mantener a nuestros peluditos aseados. En esta época del coronavirus, muchas personas creen que los animales transmiten el coronavirus y eso es totalmente falso. Nuestros animales no nos van a contagiar porque ellos estén en la calle. Sí debemos hacerles una limpieza en sus paticas, pero ojo, nunca se debe usar ni Clorox, ni alcohol, ni ningún químico que pueda dañar o lastimar sus huellitas. Sus huellitas son como nuestra piel. Entonces, asimismo, ellos se lastiman con cualquier cosa, con cualquier sustancia, y esto les puede arder y se queda impregnada en estas huellitas. Entonces, es por eso que simplemente debemos lavar o limpiar con agua, con jabón normalmente, y evitar cualquier tipo de contacto con sustancias corrosivas. Por ejemplo, el cloro les hace mucho daño en las paticas, el alcohol o otras sustancias. Por ejemplo, se usa mucho el vinagre. El vinagre en un estado más fuerte es supremamente corrosivo porque se llama ácido acético y esto puede llegar a lastimar duramente a las paticas de nuestros perritos. Bueno, el tip número 4 es establecer juegos con ellos. Ahora por el tema de la cuarentena nos es muy difícil sacarlos al parque o hacer las actividades que siempre hacíamos los domingos con nuestras mascotas. Pero en casa también podemos desarrollar juegos diferentes que los mantengan distraídos y así evitamos travesuras que puedan hacer.
Por ejemplo, podemos meter pepitas de concentrado dentro de botellas plásticas y les hacemos un pequeño orificio para que ellos intenten sacarlas. Esto los va a mantener distraídos. Por ejemplo, con los gaticos podemos hacer jueguitos con lazos o colgarlos del techo con, por ejemplo, plumitas o cosas así, para que ellos se mantengan distraídos y puedan estar, digamos, en un ambiente más familiar sin necesidad de salir a la calle. Ojo, mucho cuidado, por favor, mantengamos nuestras mascotas en casa. Hay personas que tienen la costumbre de que los animales van al baño y vuelven. Esto es un riesgo tanto para la salud como para los animales. Es importante que si nosotros somos los propietarios de nuestras mascotas, también seamos responsables de ellos. No dejemos salir a los gatos a la calle, ni al techo, ni porque es que se aburre, o al perrito a hacer sus necesidades a la calle o al parque porque él va y vuelve. Esto es un acto de irresponsabilidad. Entonces, niños, si sus papás dejan salir a las mascotas solas a la calle, les tienen que decir, eso no se hace. Las mascotas, los perritos y los gaticos no superan a un niño de 5 años mentalmente. Entonces, nunca dejaríamos salir a un niño de 5 años solo a la calle. Por eso no debemos dejar a nuestras mascotas solas en la calle. Recuerden, los animalitos, los perritos, los gaticos son nuestra responsabilidad. Debemos convivir con ellos en este mundo llenos de paz y amor para también con ellos. Entonces, no los abandonemos, no los maltratemos. Si no nos gustan de pronto mucho los animalitos, respetémoslos, porque al igual que nosotros, ellos también merecen vivir. Y recuerden, por último, no transmiten el coronavirus, así que no los abandonen.